staring out the window, reaching for a North Star, waiting just to wake up from this nightmare where you could be right back in my arms, dancing to the limbo, stuck here in the middle. You tell me that it's simple, but I could paint a thousand different pictures of what is wrong. But if we turn the clocks back a couple dials, we should throw them out because al día siguiente. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En el video del día de hoy vamos a hacer la rutina diaria del hogar. Tengo la casa hecha un desastre, señores. Así que vengan y les enseño. Es lunes y bueno, estamos pasando el fin de semana. Lavé y no he doblado la ropa. El comedor, bueno, falta organizarlo y pasarle un trapo. La cocina, ustedes dirán, ay no, pero no está tan sucia. Sí lo está, señores, sí lo está. Miren, todos estos corotos de ayer domingo están esperándome hoy lunes. Sin hablarle de los cuartos, Dios. Esto sí está impecable porque lo lavé ayer, el duvet, lo volví a lavar. Creo que les enseñé que lo lavé y ayer lo volví a lavar. Así que bueno, lo que hay es que organizar la cama y miren y les cuento lo que está pasando aquí. Señores, necesitamos unas cortinas blackout. Sí, señores, estamos colocando esa sábana ahí en, horrible en la ventana. Porque la verdad, antes nosotros no, siempre nos despertábamos muy temprano y como Adrián trabajaba tempranito, bueno, o sea, no nos afectaba de que pasara la luz a la ventana porque, o sea, entrando la luz ya uno estaba despierto. Pero eso cambió la semana pasada. Adrián David está trabajando unos turnos de noche y otros turnos de día. No se sabe qué turno le toca, así que bueno, está trabajando de noche los últimos días y bueno, si nos acostamos a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, no me voy a parar a las 6 de la mañana, señores. Así que bueno, no hemos ido por la mar, pero cuando vayamos seguramente vamos a ir a buscar esas cortinas. Tienen que ser blackout para que no pase la luz. Pero bueno, mientras el rancho ahí con la sábana. Mientras nosotros felices con nuestro rancho ahí. Pero miren, ve, Adrián colocó esa sábana ahí, igual pasa la luz, ¿vieron? Y en la ventanita de abajo sigue pasando la luz también. Así que bueno, yo no lo entiendo. Pero bueno, dejemos la conversa y ahora sí vamos a empezar esta limpieza. Y bueno amigos, empezamos despejando la ventana del rancho y ya ahora sí vamos a doblar las sábanas, a sacudir la cama. A mí me encanta sacudir las sábanas y la cama porque así es que siento que como que la cama vuelve a la vida, no sé, díganme ustedes. Tenderla nada más no me gusta, me gusta también sacudirla y eso es lo que vamos a hacer ahora. Después de sacudir, ahora sí me gusta colocar todas las almohadas secundarias y los cojines. Como pueden ver, nuestras mesitas de noche tienen como un espacio ahí abajo y ahí justamente nosotros guardamos la almohada secundaria que no utilizamos y así no queda en el piso. Y bueno, el cojín sí lo coloco ahí, pero bueno, ese piso está limpio porque yo siempre lo estoy limpiando. Con todo y eso lo sacudo antes de colocarlo. Y bueno, y así cambió nuestra habitación, señores. Ya está impecablemente limpia. Bueno, ya arreglé la cama. Ahora nos vamos a enfocar en la cocina porque ya se me va a hacer la hora del almuerzo. Son como las 10 de la mañana, algo así, 10 y algo. Y a mí me gusta empezar a cocinar a las 11 para que esté a las 12 en punto la comida. Así que bueno, vamos a empezar ahora con la cocina. Pueden verse
se me acumuló bastante plato sucio porque, señores, yo los fines de semana hago muy poco. La verdad, me dedico a descansar, a estar en el aquí, en el ahora. Y todo alrededor un caos. No, no. Sí trato de adelantar algunas cosas, pero la verdad este fin de semana descansé bastante y es por eso que se me acumuló tanto así. Yo lavo mis platos con la mezcla de acción más Brisol y con eso me garantiza que quedan súper limpios y también rinde muchísimo más, así que les doy el dato. Me gusta, miren la cantidad de espuma que hace y limpia, o sea, los platos no quedan que si con grasa, no, de verdad que los limpia muy bien y me encanta. Y bueno, ya ustedes dirán, ay, ella ya está terminando de lavar. No, señores, en el mesón del otro lado de la cocina tenía un poco de platos sucios. Pero a mí no me gusta poner todo junto aquí porque, como pueden ver, el espacio para lavar es limitado, o sea, no tengo mucho espacio. Entonces, por eso voy trayendo las cosas por parte y siento que lavo las cosas más cómodamente. So hold me like an ocean. I need your soothing motion. Please help me take the pain away. Lo que menos me gusta lavar definitivamente es la licuadora. Lo que pasa es que nuestra licuadora es muy grande. En video no se aprecia bien, pero sí es la Ninja y esa licuadora es como muy pesada y grande. De verdad que me cuesta hacerlo. Tiene muchos pedazos pequeños que hay que meter, asegurarnos de limpiar muy bien y entonces por eso me tardo como más lavándolo. No way to change. No way to change. Ya cociné, hice un arroz, vaya por Dios, con tajadas que se están terminando de freír y unos bistecs con papa de esa, la papita colombiana, la chiquita, que me encanta porque es suavecita. Y listo, ese fue el almuerzo del día de hoy. Y ahora vamos a servirlo. A Adrián le tocaba trabajar hoy en la noche, así que está aquí para el almuerzo. Miren, el arroz me gusta servirlo de esta forma porque siento que se ve mucho más lindo en la tacita. Adrián le echó dos tacitas. Obviamente él después se echa más. Pero para cuestiones de la foto y el video, ¿verdad? Se ve más lindo esas dos tacitas así. Yo sí me como esta tacita de arroz y ya no me sirvo más arroz. Ya eso es más que suficiente para mí. Y bueno, el bistec, señores, me quedó demasiado delicioso. Lo amé. Pero definitivamente lo preferido de esa comida que hice fueron las papitas estas. Las papitas colombianas que les dije. Ay, no, qué cosa tan deliciosa. Me encantan, de verdad que sí son mi preferida. O sea, cada vez que hacemos de despensa, yo tengo que meter eso en el mercado. Yo le digo a Adrián, ay, mete las papitas las chiquitas. Ay, no, las amo. Don't know what I'm feeling. Don't know how to keep my thoughts straight. Yeah. You got me second guessing, thinking that I made a mistake. But inside feels so nice. Butterflies. Bueno, yo todavía no les quería enseñar esto que estamos haciendo, pero bueno, señores. Lo van a ver si estoy grabando. Por ejemplo, esos paneles que están allá atrás lo debieron haber visto y se están preguntando qué van a hacer con eso. Bueno, señores, estamos empezando. Bueno, empezando no, porque ya empezamos con la remodelación de la lavandería, ¿verdad? Estamos ahora con la remodelación de la cocina, o sea, de la lavandería, que se conecte con las cosas de la cocina. Y bueno, yo vi en Pinterest, les voy a enseñar la foto por aquí, de una idea que me encantó para la lavadora, porque yo sentía que la lavadora no se conectaba, bueno, nuestra lavadora no se conectaba con la cocina.
Entonces, si vamos a tapar el tanque y eso va a estar ahí, la cocina va a ser toda una línea, pero la lavadora iba a quedar como bailando ahí, así como puesta, pues. Entonces, para que se conecte, mi idea fue colocarle esa tabla encima a la lavadora para que se conectara con la estructura que vamos a hacer próximamente en el tanque. Tranquilos, que todo eso yo se lo voy a grabar y se lo voy a explicar cómo lo hicimos. Es más, tengo clips de cómo Adrián David creó esa estructura para la lavadora. Pero bueno, todo eso se lo quiero explicar en un video detallado. En este estamos organizando, pero bueno, yo estoy aquí limpiando y él está ahí haciendo eso. Así que bueno, se colió eso en este video, pero no era para este video. Tienen ahí un spoiler de lo que viene en próximos videos. De verdad que vienen muchísimas remodelaciones. Eso me tiene muy emocionada porque a mí me encanta. Ahí estábamos viendo cómo quedó, si le quedó derecho o no. Y bueno, ahí medio lo sacó y fue que quedó perfecto. Ese panel que ven ahí en el medio, eso no va ahí, señores. Eso es material para cosas que vamos a hacer para la cocina. Así que bueno, en próximos videos les estaré enseñando todo eso. Y bueno, en el video pasado, cuando subí lo de la remodelación de la lavandería, me comentaron mucho de que tenía que buscar cambiar esa llave. Y yo lo dije en el video, pero debe ser que no lo escucharon. Pero sí, yo lo dije varias veces en el video que, o sea, que estábamos conscientes que esa llave había que cambiarla. Entonces, miren la llave de la que estoy hablando. Ay, muy bonita la remodelación de la lavandería, pero la llave de verdad que no combina, bueno, ni con Pegaluca. Entonces, Adrián compró esta llave, enséñala para ver. Hoy en la mañana la compró. Miren qué linda es. Álzala. Para sustituirla. La cuestión es que esta toma no se hizo para tener una llave. Esa toma era para. Lavar. Esa toma era para la lavadora. Entonces, lo que va a hacer es. Coloco un codo, coloco un niple, otro codo más. Y esto debería quedar algo aquí así, pero obviamente en el puesto donde está esto. Para centrarla con el drenaje. Y que bueno, quede todo bien. Y bueno, Adrián se va a colocar a hacer eso ahí. Todo eso se lo estoy grabando para un video de la remodelación final de la lavandería. Así que bueno, eso no creo que se lo enseñe más en este video. Lo que sí vamos a hacer en este momento es organizar el sofá porque está. Staring out the window, reaching for a North Star, waiting just to wake up from this nightmare, where you could be right back in my arms, dancing to the limbo, stuck here in the middle. You tell me that it's simple, but I could paint a thousand different pictures of what is wrong. But if we turn the clocks back. Ahora vamos a guindar esa ropa que está ahí para ya despejar el área de el balcón. Bueno, esto es ropa que yo lavé el fin de semana y doblé una parte y bueno, esta otra parte me quedó ahí. Así que bueno, no pasa nada. Ustedes saben que yo doblo mis cosas con el método con Marie y bueno, meto las cosas así como ven, que todo queda como un rollito y así me quedan las gavetas súper organizadas. Es mucho más fácil para mí conseguir algo. Y miren, las pijamas las organizo por categoría y esta ropa que es como un top para salir, también lo doblo porque lo meto en el closet y bueno, lo meto en la junta de los rojos y así voy. Y
Bueno, amigos, ya yo estoy aquí cómoda en la computadora porque voy a editar el video del día de hoy. Y les quería comentar que estoy emocionada porque, bueno, como pueden ver, hay muchos materiales. No sé si se dieron cuenta en el video que hay muchos materiales, como los paneles que están ahí, estos rollos que están por aquí. Hay muchos materiales para muchos proyectos que vamos a hacer y eso me tiene muy emocionada. La verdad no le quiero dar mucho spoiler en este video, por eso no les quiero comentar mucho, pero solo les digo que si todavía ustedes no se han suscrito, señores, es el momento de hacerlo porque ahora es que se vienen manualidades en esta casa, gracias a Dios. Así que bueno, yo creo que hasta aquí dejamos el video de hoy. Esta semana seguimos con las manualidades, les voy a subir videos de remodelaciones que vamos a hacer y eso me tiene muy emocionada. Así que no se las pierdan. Recuerda que si te gustó este video me ayudas demasiado dándole like, comentando y suscribiéndote. Y sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye.